presentaros lo que va a ser la primera gala del montañismo en la provincia. Como digo, es la primera, la organiza la Federación Andaluza de Montañismo en su delegación de Jaén y nos va a dar cuenta de en qué va a consistir Víctor Zafra, que es el representante aquí en la ciudad y también exponente de la Federación Provincial. Luego, cuando termine el de hacer su exposición, os comentaré un poco cuál es el posicionamiento del Ayuntamiento de la Corporación en este sentido, pero vamos, adelanto que la propuesta que nos trae en el ámbito deportivo esta federación es pues amplia y para nosotros muy ambiciosa en lo que es el recorrido que puede tener. Pero ya lo comento, sobre todo por su accesibilidad las disciplinas que abarca y por lo inclusiva que puede llegar a ser y lo adaptativa a todos los segmentos de población de la ciudad. Bueno, pues desde el Ayuntamiento agradece la implicación del Club de Montañismo de Linares que representa Víctor. Quiero destacar su compromiso con la ciudad en todo momento, su altruismo, su generosidad, como tantos clubes y tantas personas que tenemos en la ciudad, pero en este caso yo lo agradezco mucho más porque primero ha tenido la iniciativa de conseguir que se haga dentro de la Federación Andaluza en Jaén la primera gala del deporte del montañismo en la ciudad, lo que ya en sí supone que seamos o convertirnos en un referente. Que suena manido, pero bueno, por algo se empieza y sí que realmente lo queremos hacer por lo que os comento a continuación. Además, el otro día en el programa de Canal Sur de Salud al Día, ellos como club y como gente implicada en el tema de senderismo fueron absolutos protagonistas junto con los del Club Ciclista Cástulo. Y bueno, quieras o no, no deja de ser un escaparate de la ciudad para todo, para proyectar imagen positiva en este caso, como era el turismo a través del paisaje minero que fue muy destacado. En este sentido, además, como tenemos esa maravilla y ese patrimonio natural, sí que lo estaba comentando, el tema del senderismo, disfrutamos de un espacio envidiable para el desarrollo de esta nueva disciplina que es la marcha nórdica. La marcha nórdica en la que vamos a profundizar a lo largo de estos meses y años, por lo menos es el objetivo nuestro, porque es un deporte muy accesible para todos los públicos. Ya hemos dicho que tenemos un gran campeón en la ciudad, a nivel nacional situándose entre los 20 primeros. Y por un lado, pero por otro, eso a nivel absoluto, pero a nivel de todos los segmentos de población es muy accesible y muy inclusivo. O sea, tanto lo pueden practicar hombres como mujeres y también gente con cierto grado de discapacidad. Ya dijimos en su momento cuando hicimos la práctica, que fue además, os invito a que participéis la próxima vez que tengáis ocasión. La práctica del deporte de la marcha nórdica facilita mucho la recuperación a personas que han sufrido o sufren cáncer, sobre todo de mama, y ayuda a prevenirlo, con lo que es un objeto el que se siga desarrollando y lo podamos ir introduciendo a lo largo, pues ya os adelanto, de las distintas barriadas de la ciudad y va a ser de su mano. Así es que no deja de ser la planta o la siembra de la primera semilla con lo que queremos desarrollar pues tanto el deporte de montaña como en este caso más específico el de la marcha nórdica, pues sobre todo por los beneficios que aporta a la salud y que consigamos pues en la medida que nos sea posible y como estrategia del ayuntamiento que sea uno de los hábitos saludables que vayamos adquiriendo como ciudad y que se vaya, pues el que no quiera andar y quiera dar un pasito más, pues que se agarre a los bastones de la marcha y que sepa que si de una manera ejercita el 60% del cuerpo, de esta manera va a ejercitar el 90%. Bueno, en primer lugar, agradecer como siempre a Pedro la predisposición que tiene con nosotros a todas aquellas actividades que proponemos y que intentamos traer para la ciudad.
Bueno, hoy estoy aquí como representante de la Federación Andaluza de Montañismo, como vocal de carreras por montaña de la provincia de Jaén, además de como representante del Club de Montaña Linares. Y bueno, fue una propuesta nuestra la posibilidad de traer esta gala aquí, al Pósito, que tenemos un marco inmejorable. Y bueno, esta gala vamos a conseguir que se realice en su primera edición allí en lo que es el Museo Rafael. Para el Club de Montaña Linares no deja ser un ejemplo más de lo que es nuestra política. Nosotros somos un club de competición que competimos en varias secciones y que a través de nuestra competición llevamos pues no solo el escudo de Linares, sino la publicidad propia de la fiesta ibero-romana y de Cástulo en sí. Pero además de ello pretendemos ser un club útil para la ciudad en la que la medida de lo posible y en lo que creemos que somos más competentes, pues intentamos aportar nuestro granito de arena para la ciudad. Bueno, el evento que se va a desarrollar el día 25 va a comenzar a las 9:30 con una ruta de senderismo. Desde aquí agradecer al colectivo Proyectos Arrayanes bueno, siempre su disponibilidad a ayudarnos en todo lo que precisamos de ellos, ya que ellos se van a encargar de guiar la ruta que se efectuará para todos los clubes federados de la provincia. Y a continuación, en la sala de uso múltiple del Pósito, se llevará a cabo la reunión con todos los clubes de la provincia de Jaén, de la Federación de Montañismo. A continuación se tendrá una comida, una comida distendida con todos, en la que podremos pues, intercambiar opiniones de lo que es la federación y demás. Y a continuación será lo que se desarrolle en la primera gala provincial del deporte de montañismo, en la que se va a premiar pues, a los mejores deportistas de cada modalidad disciplina, a la trayectoria de algunos de ellos, a las administraciones públicas que más están apostando por la federación, así como a aquellos clubes se le premiará por su labor organizativa en eventos deportivos. Bueno, con esto se van a entregar lo que serían 9 premios. Y bueno, únicamente aprovechar esta oportunidad que nos brindáis para invitar no solo a los clubes relacionados con el área de montañismo de la localidad de Linares, sino a todos aquellos amantes del deporte de la ciudad, ya que la entrada es libre, para que en este caso arropen y consigamos entre todos que esta gala sea un éxito de participación. Está claro que Linares no es una ciudad, por así decirlo, no estamos ubicados en un entorno de montaña, como puede ser los pueblos que estén alrededor del Parque Natural de Cazorla, de Despeñaperro, de Mágina, pero sí cabe destacar sobre todo la evolución que está teniendo los deportistas de ultrarresistencia. Actualmente, el año pasado de Linares tenemos el subcampeón de España y este año ha sido campeón de Andalucía de ultra trail. Tenemos a la subcampeona femenina de ultra trail también de deporte resistencia. Y hay un núcleo de corredores de muy alto nivel en la de ultrarresistencia. Es donde el campo en el que más estamos destacando. También destacar que dentro de la gala de montañismo, uno de los premiados va a ser del Club de Montaña Linares. Va a ser Germán Portilla en la modalidad de marcha nórdica, que en su primer año de participación se ha llegado a colocar entre los mejores marchadores de la comunidad autónoma. Incluso se ha llegado a meter entre los 20 primeros en España, y esto ha sido solo en un año de participación. El montañismo incluye, la Federación de Montaña incluye muchos deportes, lo que sería las carreras por montaña, el alpinismo, pues sí, el senderismo, y luego pues la nueva modalidad de marcha nórdica que fue registrada en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada hace aproximadamente unos 5 años. Senderismo, pues podemos hablar que Linares es una ciudad en la que se practica con mucha cantidad de gente. Por ejemplo, hay ahora mismo 4 clubes federados en la federación. Por ejemplo, el Club de Safa Linares tiene un núcleo bastante amplio de deportistas que practican lo que es el senderismo específicamente.